Y le damos la bienvenida a unos chicos que, bueno, nos vienen a platicar un asunto muy interesante. Mire, ellos son Juan Ángel Rodríguez Martínez, por allá, Juan Iván Medina Martínez, estudiantes de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y ellos están acompañados de su profesor, el maestro Francisco Ramos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias. Profesor, primero que nada, felicidades por el logro, pero vamos a que usted nos explique de qué se trata, qué fue lo que ganaron y cuál es la trascendencia de lo que hicieron estos muchachos. Nos dicen que es un equipo de dos, de cuatro, los otros dos jóvenes no vinieron, pero platíquenos, ¿de qué se trata? Sí, mira, es un concurso que organiza Telmex prácticamente. Telmex tiene una división de seguridad informática que se dedica pues a proveer la seguridad de la empresa. Y ellos, con el fin de buscar talento y de estar escauteando gente, hacen un concurso todos los años en donde pues citan alumnos de universidades, bueno, citan a universidades para hacer sus equipos. Y es un concurso en el que van poniendo ellos retos y los alumnos tienen que ir rompiendo la seguridad de cada uno de los retos que van poniendo. Al final, bueno, pues el equipo que más retos vaya avanzando pues son los equipos ganadores. Este es el segundo año que participamos. Es un concurso de hackers positivos, de hackers buenos, ¿no? De los delincuentes que andan saqueando cuentas de cuentavientes y sobre todo de empresas, ¿no? Claro, claro. El término se llama hacker ético. Hacker ético. Sí, básicamente pues utilizan las mismas herramientas, todo lo mismo como si fueran personas, como si fueran delincuentes, porque realmente no son hackers, son delincuentes. Pero el objetivo es entregar reportes de qué fue lo que falló de la seguridad con el fin de que sea corregido por las empresas. Es que mire, usted que nos está viendo desde casa, es muy importante, las últimas semanas, los últimos meses le hemos dado cuenta de, precisamente como Chuchuy lo comenta, cómo pues se han hackeado cuentas de usuarios, de banco, pero también las empresas están en constante riesgo. Así que el desarrollar hackers éticos en este momento es vital para el funcionamiento de la seguridad informática, es un tema indispensable en estos momentos, y estos chicos que están ahorita con nosotros son ganadores, quedaron en cuarto lugar el equipo de los cuatro chicos. En el día de hoy nos acompañan ellos dos, Ángel e Iván, que bueno, me da muchísimo gusto porque son chicos pues coahuilenses, son chicos que son pues muy brillantes y lo están demostrando, y es un orgullo para mí que nos acompañen el día de hoy. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia a lo largo pues de este concurso, pero también en el tomar la decisión de la carrera que iban a elegir, ¿no? Ok, pues básicamente para entrar al concurso el año pasado, porque también hubo un evento en el que también participamos. Primero nos convocaron en la universidad el ingeniero Francisco, y luego a partir de ahí nos empezamos a juntar los que estábamos interesados para empezar a estudiar y todo eso, porque también requiere un poco, bueno, requiere bastante conocimiento de lo que estás estudiando, y después de que lo aprendes también tienes que aprender cómo vulnerarlo, o sea, cómo lidiar con las vulnerabilidades. Convertirse en una especie del delincuente, del ciberdelincuente, pensar como lo harían pues estos delincuentes y tratar de pues digamos irrumpir en el sistema como lo harían ellos y evitar precisamente que continúen estos actos. Cuéntanos cómo fue para ti esto. Pues fue todo un proceso, ¿no? Se empieza sin tener conocimientos, gracias a las asesorías de nuestros maestros. Fuimos progresando poco a poco y fue un tiempo relativamente corto. Se acercaban ya las clasificatorias, estábamos nerviosos, pero dijimos, pues es mejor intentarlo y simplemente que quizá no se dé, simplemente no hacer nada. Intentamos, nos fue muy bien, clasificamos y ya el resto es prácticamente todo lo que fuimos progresando, ¿no? Oigan, es que tenemos una idea del hacker como esta persona oculta atrás de, pues, en una computadora, en un sótano, todo lúgubre, pero los vemos a ustedes, una imagen pues totalmente muy fresca, diferente. Claro. La verdad es que es muy padre. ¿Cómo decidieron, pues, que tenían esta vocación? Bueno, está muy raro porque creo que en lo personal y también lo que me ha compartido mi amigo Jesús, es que desde jóvenes, o sea, desde pequeños, siempre quisimos como que dedicarnos a esto.
Entonces, cuando se nos abre esta oportunidad, pues sin dudarla. Empezamos a estudiar mucho y pues ya a partir de ahí todo lo demás es esfuerzo. ¿Qué le recomiendan a los chicos de su edad también? Que bueno, luego no encuentran el camino, ¿no? Bueno, pues básicamente si alguien quiere empezar a meterse en esto, hay bastante contenido en internet que puede ser de ayuda. Por ejemplo, estos concursos se dividen en 4 categorías. Una es explotación binaria, otra ingeniería reversa, hacking web y criptografía. Una vez que definas qué es como que lo que más te gusta, pues a partir de ahí pues puedes encontrar bastante contenido. Excelente, pero mira, lo platican de una forma tan sencillo que lo hacen ver fácil, pero sin embargo se requieren muchas horas de estudio, muchas horas de aplicación, muchas horas de estar metido en la computadora. En tu caso, ¿cuántas horas al día le dedicas a esto? Prácticamente es mi vida, o sea, trabajo. ¿Y la novia y los amigos a qué hora? Pues es que hacen lo mismo también, ¿verdad? Pues claro. Entonces, toda nuestra vida se basa justamente en eso, es trabajar de ello, cuando salimos del trabajo, estudiar de eso, y ya en la noche hacer este tipo de, entrar a este tipo de concursos. ¿Dónde te ves en los próximos años? ¿Los próximos años? ¿O cuál es tu meta? Pues yo actualmente soy desarrollador web. Me fui por el área de seguridad informática porque eso me complementa mi propio desarrollo. Claro. Ahora no es nada más de que hago sistemas. Sé cómo protegerlos y sé cómo los atacan. Entonces yo me veo en unos años siendo experto en el desarrollo y claro, teniendo el área de seguridad informática muy fuerte. Muy bien. ¿Tú dónde te ves en los próximos años? Yo me quiero dedicar completamente a la seguridad informática. Es una de las carreras del futuro, Chuchu. No. Del presente. Y una a la que todas las empresas del mundo van a requerir, entonces se van a requerir mucho más profesionales y si son pocos, pues es un orgullo para la universidad que estén desarrollando este tipo de talentos y que haya muchachos con esa pasión, esas ganas y ese entusiasmo por desarrollarse en esta actividad que no es fácil. Claro. Hay algunos que somos analfabetas tecnológicos, se los digo, con toda la confianza. Oye, pero en este tema también hay que reconocer la labor que está haciendo el director de la Facultad de Sistemas, Rabindranath Galván, que está precisamente, siempre está buscando pues nuevos foros, espacios donde los chicos pueden llegar y desempeñarse con todo su equipo, por supuesto, como el profesor Francisco, y para desarrollar estas habilidades con mayor entusiasmo. Y es un área de grandes oportunidades en las que se requieren muchísimo más profesionales, ojalá y más muchachos se interesen por esta especialidad. Usted lo sabe, ingeniero, hay una empresa nada más aquí en Saltillo que tiene como 300 profesionales que trajeron de India, porque no había suficientes aquí, pero con estos tipo de ejemplos muy pronto vamos a decirles, muchachos, se pueden ir otra vez a su país, aquí hay profesionales suficientes y vamos en buen camino. Ojalá, viendo estos ejemplos, más jóvenes se interesen por esta carrera. ¿Algo más que nos quieran compartir, chicos? Bueno, nada más algo rápido. A mí me da mucho orgullo porque los chavos entraron el año pasado y el año pasado estaban ustedes en quinto semestre, ¿no? La mayoría, 3 de ellos en quinto semestre, uno de ellos sí estaba en octavo o noveno. Desgraciadamente el equipo del año pasado fueron 5 personas, ahora fueron 4 porque uno de ellos egresó. Pero todavía el año que entra vamos con el mismo equipo. Es el tercer año que repetimos con el mismo equipo. El año pasado quedamos en cuarto lugar, bueno, quedaron en cuarto lugar. Quedamos porque también usted trabaja. Quedaron en cuarto lugar, lo cual fue muy bueno, eran 54 universidades. Este año otra vez nos pusieron ahí en la tablita en cuarto lugar, pero quedaron empatados con los mismos puntos que el segundo, tercero y cuarto. Entonces, pues prácticamente el skill de ellos va subiendo y todavía traemos equipo para el año que entra con el mismo equipo, ¿no? Entonces el año que entra va a haber cosas buenas también. Felicidades y que que siga esa carrera ascendente, que sigan cosechando este tipo de triunfos y mucha gente los está viendo y está orgulloso de ustedes. Felicidades, gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas felicidades y muchas gracias.